Bueno, tocaste un tema que tal vez va a ser muy fuerte para mí. Mi niñez fue una niñez un poco dura, porque a los 2 años de edad me pegó polio en mis pies. Mi pie es derecho, lo tengo más pequeño que el izquierdo. Mi nombre es el diácono Jesús Álvarez Quintero. Soy casado, tengo aproximadamente casi 30 años de casado. Mi esposa se llama Silvia Rodríguez de Álvarez. Tenemos 4 hermosos hijos, 3 mujeres y un varón. Mi hija, la mayor, se llama Karina Álvarez. La segunda se llama Esmeralda. La tercera se llama Silvia y el más pequeño se llama Jesse. Ellos nacieron todos aquí en Lexington, Nebraska. Y yo me casé con mi esposa Silvia. Nos casamos en México y somos del estado de Jalisco, de ese hermoso Guadalajara. No somos de Guadalajara, pero somos del estado de Jalisco. Y llevamos aquí en Estados Unidos, bueno, aquí en Nebraska, llevamos viviendo como 30 años. Y antes yo llegué a California, a Ventura, California, y muy hermoso. Siempre fui lavaplatos por mucho tiempo, trabajé lavaplatos. Y para poder venir a Nebraska, hubo una invitación de un primo que se vino a Nebraska y me dijo: "Primo, te invito a Nebraska, a una compañía para poder a trabajar allá". Y le dije: sí, vamos". No le pensé. Vino la invitación, llegamos aquí en 1992 y desde ese tiempo hasta hoy estamos viviendo aquí en Estados Unidos, aquí en Nebraska, y vino la bendición, la gracia de Dios de poderme ordenar diácono. Y ahorita ya voy a cumplir 4 años el 4 de julio, voy a cumplir 4 años de ordenado por mi obispo José Genefio o Joseph Genefio, y que es una bendición poder ser diácono. Es una gracia, es algo muy hermoso que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Bueno, tocaste un tema que tal vez va a ser muy fuerte para mí. Mi niñez fue una niñez un poco dura, porque a los 2 años de edad me pegó polio en mis pies. Mi pie es derecho, lo tengo más pequeño que el izquierdo. Y a los 2 años de edad me pegó polio. Las razones fue porque una de las vacunas se había vencido la fecha o algo parecido, le dijeron a mi mamá. Y yo caminaba con mis pies cruzados. Y yo caminaba con mis pies cruzados. Mi familia, siempre tuve un papá que está en el cielo, muy trabajador, pero éramos una familia un poco de bajos recursos. Y mi mamá se sacrificó mucho para llevarme de ahí, de Jalisco, poderme llevar a la Ciudad de México en un tren donde pues iban todas las personas de bajos recursos. Y creo que del tren de ahí, de Jalisco, hacia la Ciudad de México, porque allí estaba un hospital que se llama el DIF, que era gratis para todos los niños. Así es que tenemos que durar como 2 días en el tren. Y mi mamá, con ese sacrificio, me llevaba hasta la Ciudad de México para que pudieran, cuando menos, arreglarme mis pies. Y gracias a Dios y a mi mamá, que siempre estuvo allí como una guerrera, mi madre, dando al amor. Y gracias a Dios y a mi mamá que puedo caminar bien. Pero sí fue una niñez un poco dura, hermano. Fue una niñez donde tal vez algo que a mí me encantaba jugar fútbol. Y como me gustaba jugar fútbol, no me querían en los equipos porque pues no podía correr bien. Yo siempre quería jugar fútbol. Y siempre me decían: "Quítate para allá", me discriminaban, me ponían apodos. Y eso fue muy doloroso para mí. Pero automáticamente, como que no tenía muchos dones, muchos dones de jugar fútbol o todo eso, pero Dios no se queda con nada.
Dios siempre, cuando menos pienses que no tienes nada, Dios llega y te regala cosas muy hermosas que tú nunca te imaginas. Así es que fuimos a la Ciudad de México y gracias a Dios, a Dios y a mi madre, que nosotros pudimos, yo pude caminar y todavía estoy ahí caminando por la gracia de Dios. Como yo era niño, siempre cuando uno es niño, uno especialmente en México, cuando nuestros padres son de bajos recursos, te acostumbras a lo que tu familia tiene, te acostumbras a lo que tus papás te dan. Mi papá siempre fue carnicero, con una carnicería muy pequeña, y recuerdo que mi mamá siempre nos daba chicharrón con pan Bimbo. Y como mi mamá era de bajos recursos, siempre llevaba en una bolsita muchos chicharrones y pan Bimbo, y eso es lo que comíamos. Y yo le decía a mi mamá, ya no me des chicharrones ni pan Bimbo, ya por favor. Pero era lo que mi mamá tenía, era lo que me podía dar mi mamá. Pero yo siempre viajaba, me recuerdo que yo viajaba contento. Una de las cosas que dice mi mamá que yo hacía, me ponía a cantar, porque mirábamos allá a las personas de bajos recursos, llevar sus animalitos, sus guajolotitos, llevaba muchas personas indígenas a vender enchiladas, y era algo muy hermoso. Fue un poco cansado, porque teníamos que estar viajando constantemente a la Ciudad de México, pero fue una alegría muy hermosa. Pero sí fue una niñez un poco muy fuerte. Pero en ese transcurso de viajar en tren, porque había dos clases de trenes en México. El que podía viajar las personas de bajos recursos, y uno que se llamaba el Pullman, donde podían viajar las personas que podían pagar ya una camita y tenía este restaurante y todo. Y una de las cosas que yo le decía a mamá, mami, ¿no podríamos ir al restaurante a que me compres un pancake? Y me decía, no tengo, mijo. Entonces, tú sabes que hay veces nuestras familias en México, era muy difícil hasta comprar paquetes de cornflakes y todas esas cosas. Pero bueno, siempre recuerdo que yo iba con mi mamá, iba contento, porque la que viajaba más conmigo era mi mamá. Mi papá no, mi papá siempre se quedaba un poco. Yo extrañaba mucho a mi papá, pero mi mamá siempre era la que estaba ahí. Y yo sé que la madre, como que la madre se parte en mil pedazos. La madre da lo que no tiene. La madre, yo creo que nuestro Señor Jesús y las mamás tienen mucho parecido, porque Jesús dio todo. Y así son las mamás, dan todo hasta el extremo. Incluso se dejan de comer para poder dártelo a ti. Entonces fue una experiencia muy bonita viajar en tren. Una de las cosas que cuando íbamos a la Ciudad de México, nosotros como mexicanos somos bien guadalupanos. Nosotros somos bien guadalupanos, nosotros los mexicanos, también los de Guatemala, Centroamérica, pero especialmente México, porque allí es donde se apareció nuestra Madre Santísima María de Guadalupe. Y siempre que cuando íbamos a la Basílica de Guadalupe, a la Ciudad de México, mi mamá lo primero que hacía era ir a la Basílica de Guadalupe. Y yo recuerdo que yo desde pequeño, yo siempre iba con ella, siempre estaba con ella. Y mi mamá siempre íbamos a la Basílica de Guadalupe y siempre nos estábamos ahí rezando con ella. No sabíamos mucho acerca de nuestra fe. No sabíamos hoy como tenemos hoy más información acerca de nuestra fe católica. Antes éramos católicos, pero no éramos tan... No íbamos tanto a la iglesia, pero sí teníamos una fe viva, hermano. Y en ese caminar hubo un encuentro muy hermoso con Mamita María. Y de todo ese caminar, yo me vengo a Estados Unidos muy joven. Me vine a los 18
como a los 18 años me vine muy joven a Estados Unidos. Pero cuando me vengo muy joven a los Estados Unidos, sin mi papá, sin mi mamá y sin mi familia, empecé a perder el rumbo de lo que yo era. Y me empecé a desviar mucho en las cosas que me traía el mundo. Me desvié en el alcohol, me desvié en las drogas, me desvié en todas esas cosas que nos trae el mundo. Y me desconecté de Dios por completo. Por completo me desconecté de Dios. Fue algo muy fuerte porque sufrí mucho. Pasé momentos muy difíciles en mi vida, especialmente porque muchas veces el alcohol lo tomas como un juego o cualquier tipo de droga lo tomas como un juego, pero resulta que entre más vas, te sumerges en eso del alcohol o de las drogas, te vas metiendo más profundamente y sin saber, sin darte cuenta, ya es muy demasiado tarde y estás en lo más profundo y en lo más hondo de todas las adicciones. Resulta que un primo nos invita, estuve yo en California, muy joven, nos invita a venir aquí a Nebraska. Y aquí en Nebraska empezamos a trabajar y aquí es donde el Señor ya tenía reservado ese llamado para mí. Recuerdo que trabajando, llegamos aquí en 1992, pero sucedió algo muy hermoso que yo toqué fondo en lo más, toqué fondo de toda clase, perdí mi trabajo, me recuerdo que yo traía dos aretes, me gustaba mucho, me iba a poner unos tatuajes, andaba buscando unos tatuajes y resulta que el que me iba a tatuar en ese momento, porque yo ya seguía al que me iba a tatuar, se le terminó la tinta y me dijo, ya no tengo tinta, pero ahorita voy a ir. Le dije, no, ¿sabes qué? Después vengo. Así es que Dios no permitió que me tatuara. Dios nunca permitió que me metieran a la cárcel. Y Dios siempre cuando Dios tiene un llamado para ti, cuando Dios tiene un plan para ti, Dios siempre va a estar ahí cuidándote. Dios siempre va a estar tocando la puerta de tu corazón. Para poder llamar, para poder que tú entiendas ese mensaje. Y cuando yo toco fondo, pierdo mi trabajo, pierdo todo. Y lo que hace mi esposa, porque mi esposa viene de una familia de sacerdotes. Tiene en la familia de mi esposa hay como 3 o 4 sacerdotes. Y yo creo que esa bendición me alcanzó a mí. Pero recuerdo que cuando ella ve la situación muy difícil de cómo yo ya había caído fondo en el alcohol y las drogas, de cómo estábamos tan alejados de Dios, ella tomó una decisión. Yo tomé una decisión, le dije, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué tú no te vas? ¿Por qué no me abandonas? Porque caí en una depresión de 7 meses muy fuerte y yo le invité a ella que se fuera y me dejara. Pero ella lo que hizo, se hincó, me abrazó y me dijo, no te voy a dejar, yo sé que Dios tiene algo para ti. Y lo que primero que hizo mi esposa, el primer domingo de la semana, se vino a misa. Vino a misa, empezó a venir a misa, conocimos un sacerdote extraordinario, el que me ayudó físicamente, espiritualmente, y ese padre se llama el padre Pablo Collins, que está ahorita en Kearney, pero también conocí al padre Jorge Canela. Entre ellos dos me ayudaron muy fuertemente espiritualmente, pero mi esposa fue la que llegó a la iglesia y después de ella no fue fácil llegar a la iglesia. Yo al momento no, me puse muy celoso de Dios, pero con las oraciones de mi esposa hacia Dios yo me empecé a acercar a la iglesia. Una de las cosas que no Dios me ha formado de esta manera, yo soy muy apasionado. Yo, desde que estaba pequeño, me gustaba ser apasionado en las cosas que yo hago.
Y siempre en mi trabajo y en todas partes, eso es un don que Dios me ha dado. Cualquier cosa que hago, lo hago con pasión, lo hago con amor. Trato de hacer lo mejor para Dios. Si antes en el mundo trataba de hacer lo mejor para el mundo y quedar bien con todas las personas, ahora con Dios trato de darle a Dios lo mejor. Yo sé que Dios no necesita de nosotros, pero mi gratitud hacia Dios fue porque de la forma como Él me escucha, de la forma como Él me levanta, porque yo estuve a punto de perder la vida por el alcohol y las drogas. Estuve a punto de perder mi familia. Yo andaba en la basura. Y muchas veces cuando me invitan en algunos retiros y comparto estos testimonios, las personas se sorprenden cuando les digo que yo andaba en la basura. Y estoy tan agradecido con Dios de dónde me sacó y de sacarme y vestirme de esta manera. Aunque le digo, Señor, yo no soy digno de vestirme de esta manera. Lo hago con mucha humildad, lo hago con mucho amor. Y esa es una de las razones que le doy todo mi corazón, todo mi ser. Porque aquí donde podemos ver, en este lugar santo, hermoso, aquí venía y yo lloraba apasionadamente. Lloraba aquí delante de Él. Y creo que cuando hay un corazón arrepentido, yo creo que llegamos a tocar el corazón del Señor. Y esa es una de las cosas que mi amor por el Señor es tan grande, de la forma de donde Él me saca.